Hola guapo, acércate, tengo que contarte algo. Por cada 1000 likes en este video, agregaré un suscriptor a mis amigos dentro de Free Fire. Así que aprovecha el bug, mi hermano, deja tu like y comenta tu ID. Aprovecha, aprovecha y sé tú uno de mis amigos dentro del juego. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, bitercitos y bittercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por acá todo bien, todo tranqui. Emocionado por la nueva actualización que Free Fire nos trajo en este bello mes de diciembre. Y bueno, encontrándome también con novedades bastante interesantes y divertidas que me gustaron bastante, como el poder congelar a los jugadores en el lobby del juego, imagínate. Eso pues está de locos, mi hermano. Vuelve divertido el lobby y ahí sí dan ganas de que te manden al lobby de forma literal, ¿no? Y es que cada actualización en Free Fire siempre trae algo bueno, algo bonito, algo interesante, ya que hacen cambios en ciertas cosas dentro del juego, arreglan otras y bueno, también dañan otras cosas. Pero eso es lo chévere de cada actualización, mi hermano, ver qué harán de nuevo dentro de este bello juego. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerte 5 cosas que Garena hizo bien en esta actualización y por supuesto nosotros debemos de saber y merece un reconocimiento especial por lo bueno que ha hecho, ¿no lo crees? Así que por mi parte, una vez dicho todo esto, mi hermano, no se diga más y vamos con esta intro navideña que está tan buena como tu tía. Empezando con este video, nos encontramos con la bella sorpresa de que Lobo Solitario está de vuelta dentro del juego. Y es que la primera vez que este modo de juego salió, la comunidad quedó encantada, y me incluyo, mi hermano, me encantó, ya que en este modo de juego puedes darte un PvP contra alguien al azar y a su vez poder practicar jugar a Wumball o lo que tú desees, sin necesidad de gastar salas, haciendo de este juego uno de los favoritos de la comunidad, y si no es así, pues láncenme una piedra. Lobo Solitario está de vuelta solo por tiempo limitado. En este parche, tú y tu oponente se turnarán cada dos rondas para elegir las armas que ambos usarán. Para ganar tendrás que vencer a tu oponente usando no solamente tus armas favoritas, sino también las armas de su elección. ¿Tienes lo que se necesita para triunfar? Nos vemos en la jaula de hierro. Los jugadores se turnarán para elegir el arma para ellos y sus enemigos cada dos rondas. Las armas que elijan deberán tener enfriamiento antes de que puedan ser elegidas nuevamente. Una noticia bastante agradable para muchos de nosotros dentro del juego, ya que es un modo divertido, frenético y a su vez competitivo. La única mala noticia es que es por tiempo limitado. Pero eso siempre pasa con los modos de juego dentro de Free Fire. Son puestos a prueba y dependiendo de la aceptación se quedan permanentes o temporales, mi hermano. El modo Lobo Solitario regresó al juego pero con cambios bastante notables, como lo acabé de comentar hace poco. Pero de igual forma llegó a alegrarnos a muchos dentro del juego con su llegada. Esperemos si Garena se dé cuenta que este juego nació para quedarse para siempre en nuestros corazones. Ajustes en el mapa. Aumento del tamaño del mapa. La jaula de hierro era un poco pequeña para las batallas de 2 vs 2. Aumentamos el tamaño de algunas jaulas en este parche para que puedas tener más espacio para trabajar. Área de batalla más grande en la jaula de hierro. Y bueno, también tuvo ese cambio en cuestión de espacios, lo cual vuelve a este modo de juego más divertido para jugar con tus amigos también. Qué bien por parte de Garena esta introducción de jaula de batalla. Cuéntame qué opinas del tema y si deseas que este modo se quede para siempre o si solamente deseas que sea temporal. Te estaré leyendo, mi loco. Lo que verán a continuación, opinión personal y sé que al gusto de muchos aquí, pues es de lo mejor que Garena pudo haber metido al juego. Algo que nadie pidió, pero ahora que está en el juego, pues nos damos cuenta que lo necesitábamos sin ni siquiera saberlo. El cambiar el alias o ponerle apodo a un amigo del juego es algo que llegó y encantó a todos. Y como comenté hace poco, nadie lo pidió, pero ahora que está dentro del juego nos damos cuenta de lo perfecto que es. Y es que pongámonos en situación. Siempre en el juego encontramos gente que se cambia el nombre a cada rato y a veces lo vemos y ni siquiera sabemos quién es. Puede ser un amigo con el que juguemos siempre o simplemente sea alguien que está de adorno. Bueno, el poder ponerle un alias a esa persona nos ayuda mucho, en serio. Primero, a saber quién es esa persona cada vez que está conectada y segundo y lo más importante es que le podemos poner el nombre que nosotros querramos, el apodo que se nos dé la gana. Al fin vamos a poder tener a nuestros amigos agregados dentro del juego de la forma que queramos y cómo lo reconozcamos mejor. En este caso el bolillo pues lo tengo como puerquillo porque es un puerco jugando a doble car. Algo que para mí pues fue una excelente idea dentro del juego. Y otra de las cosas que hace esta idea algo espectacular es que el alias que le pongas a tus amigos también lo vas a ver en las partidas con un hashtag. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿con qué apodos tienes agregado a tu mejor amigo o a tu dúo fiel dentro del juego? Cuéntame qué nombre gracioso le pusiste. Pues en mi caso, como pueden fijarse, tengo agregado a un tal Silicón y a un tal Milatieso dentro del juego. ¿Alguien sabe quiénes son?
Una de las cosas que este juego nos daba pues eran muchos dolores de cabeza, y más aún en partidas de duelo de escuadras. Y es que para este modo de juego no nos encontramos con jugadores normales que piensan de forma estratégica o van al rush para ganar la ronda. No, mi hermano, aquí nos encontramos a jugadores con complejo de terroristas. Mi hermano, de verdad, estas partidas de duelo de escuadras parecían de Bomberman, parecían el juego del que lanza más granadas gana, no lo sé. Y es que de verdad, no exagero al decirles que habían jugadores que solamente se dedicaban a jugar con granadas dentro de este modo de juego. Se tomaban tan en serio las estrellas altas que preferían perder la dignidad y jugar a la porquería con tal de ganar. Empezaba la primera ronda donde tenías que comprarte una G18 o una M500, pero no, ellos preferían comprar granadas y jugar la primera ronda de explosivos, mi hermano. Y lo peor de todo es que siempre habían kills. Se tumbaban a dos o tres boca abiertas que andaban por allí queriendo buscarlos. En ese caso, pues muchos me tumbaban a mí. Cuando yo trataba de buscarlos, pues me ganaba una buena granadiza. Agradecido con el de arriba, no sé ni dónde ni cómo, pero Garena se dio cuenta de estos pequeños problemas y para la actualización de diciembre decidieron poner manos en este tema, trayéndonos de esta forma un límite en la capacidad de la mochila, que dice lo siguiente. Se agregaron restricciones en el número máximo de objetos que se pueden transportar. Antes de este parche, los jugadores podían llevar más de 3 paredes glue o granadas a la siguiente ronda de duelo de escuadras, y esto hacía que fuera más difícil volver bajo tal desventaja. Limitamos la cantidad de objetos que se pueden llevar en duelo de escuadras, para que los enemigos nunca puedan llevar más de lo que pueden comprar. No puedes llevar más granadas a la siguiente ronda, no puedes exceder el límite de las granadas por ronda. Eso quiere decir, de manera mejor explicada, que no vas a poder tener más de 3 granadas ni tampoco más de 3 paredes glue al iniciar la siguiente ronda. O sea que si te tumbas a alguien y loteas todas sus paredes, pues no te va a dejar llevar más allá de 3 paredes glue o 3 granadas. Lo que por una parte vuelve este modo de juego más balanceado y más bonito de jugar, ya que nadie, pero de verdad nadie, va a poder llevar más de 3 cosas en la mochila. Así te la den tus amigos, o así la agarres de un loot, o así la pidas al mismísimo Superman, no vas a poder llevar más de 3 objetos en la mochila. Bueno, esto no hará que la gente deje de usar granadas, porque igual vas a poder comprar 3, pero al menos es un aviso bastante importante para aquellos que dependen de las granadas para ganar. Eso quiere decir que Garena los acabó de ver y bueno, trató de hacer algo para que dejen de hacerlo. Esperemos y con esto pues el tema de los granaderos se modere un poco y poder jugar de manera más tranquila dentro de duelo de escuadras. Me gustaría saber qué opinas al respecto y si alguna vez te ha tocado partidas de duelo de escuadras con este tipo de personas granaderas. Si es así, déjamelo saber en los comentarios, y qué opinas también acerca de esta nueva actualización con respecto al tema de las granadas y las paredes glue limitadas. Si nos toca nombrar otro dolor de cabeza dentro de Free Fire, pues esta vez nos encontramos con aquellos que usaban el francotirador como que si fuera una ametralladora. Y es que dentro del juego se volvió bastante popular el tema de jugadores entre comillas, soportes, pero con carg set, imagínate, que utilizaban estas armas como que si fueran armas AR. Disparaban tan rápido que no parecía que llevaran francotiradores, sino que parecía que llevaran ametralladoras, mi hermano. Haciendo de esta forma que las partidas se vuelvan aburridas y repetitivas con jugadores así dentro. Ya que si andabas en campo abierto y te topabas a un jugador a doble franco, pues olvídate que ni todos los hielos del mundo te salvaban de la rafaguiza de bala que ibas a recibir, ¿eh? Ya que en vista de que este cambio rápido de armas funcionaba para ganar partidas, había jugadores que usaban y practicaban el cambio rápido de armas en estos modos de juego, y bueno, otros preferían usar macros para que este cambio de armas sea mucho más rápido aún, haciendo que el juego se vuelva demasiado aburrido con tantos franqueros que habían ahí, hasta que Garena otra vez decide meter manos en el asunto antes de que se vaya a salir todo de control, trayendo de esta forma el tiempo de intercambio de armas, que dice lo siguiente. Ajuste del tiempo que tarda en cambiar un arma diferente. Agregamos tiempo para el intercambio de armas en todas las armas, por lo que tendrás que decidir los mejores movimientos cuando te quedes sin municiones. Recuerda, sacar la pistola siempre es más rápido. El tiempo que se tarda en intercambiar armas ahora variará según el tipo de armas que se use, lo cual en partida pues está ayudando mucho a que el famoso meta entre comillas vaya cambiando. A que las personas que usaban doble francotirador así de forma rápida pues lo piensen dos veces antes de volver a usarlo. Bueno, tampoco es que va a variar mucho, porque igual va a haber gente que jugará doble franco, pero bueno, al menos ya no va a aparecer ametralladora, ya será un poquito más lento. Así que bueno, me gustaría que me dejes en los comentarios, porque quiero saber qué opinas de esta actualización. ¿Valió la pena el que hayan bajado el tiempo de demora al cambiar de un arma a otra? ¿O eres de los que les gusta jugar a doble franco con cambio rápido de arma?
Para esta ocasión deseo tocar el tema de las salas privadas, ya que si se ponen a revisar, ya hace tiempo atrás hablé de las salas de 6 vs 6, las cuales son bastante frenéticas y divertidas, una de mis salas favoritas que, por cierto, si te gustan las salas privadas de 6 vs 6, todos los días a partir de las 2 de la tarde creo salas así para que puedan jugar en directo conmigo por bucha. Vayan de cabeza a seguirme y darnos en la madre dentro de estas salas privadas que crearé para ustedes. Bueno, las salas de 6 vs 6 eran épicas, pero con un error bastante grande, el cual era que el creador de la sala obligatoriamente tenía que jugar la sala, ya que no te daba la opción de irla a espectear tú solo. Y eso se volvía un poco feo, ya que algunos creaban este tipo de salas desde cuentas boxitas o desde cuentas donde tenían salas, pero no eran sus cuentas principales, lo cual pues se volvía aburrido o tedioso porque tenías que por ley jugar esa sala con la cuenta que creabas la sala, valga la redundancia. Incluso hablé del tema en un video de cosas que Garena debería hacer y bueno, en esta actualización nos encontramos con la novedad de que ahora sí, estas salas de 6 vs 6 tienen la opción de poner espectadores, ayudando de esta forma a que las salas de 6 vs 6 sean una experiencia épica. Y es aquí donde yo quiero saber, mi hermano, ¿cuántos de ustedes creaban salas de 6 vs 6 desde sus cuentas boxitas, donde guardaban salas y bueno, les tocaba jugar desde allí, cosa que era aburrido porque no era tu cuenta principal? De verdad, el hecho de que puedas poner espectadores en salas de 6 vs 6 hoy en día, pues es bastante, pero bastante Gucci, mi hermano, bastante Gucci. Y sí, mi gente bella, estas han sido 6 cosas que Garena ha hecho bien con Free Fire en esta actualización nueva era del mes de diciembre. Sin duda, cambios bastante importantes y a su vez interesantes dentro del juego. Hacían falta y esperemos sean para bien, mi hermano. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué otras cosas crees que Garena hizo bien en esta actualización y cuál de estas que están en el video es tu actualización favorita. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, que eso me ayuda bastante, y si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Y por supuesto, compartas con tus amigos este video para que se enteren de lo nuevo que ha hecho Garena en este mes de diciembre. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte no se diga más, mi hermano, y nos vemos en un próximo video. Adiós.